He pactado con el PP el que no se conceda ningún tipo de beneficio urbanístico a Peter Lim sin que antes haya cumplido con la ciudad y con el valencianismo. El acuerdo al que he llegado con la alcaldesa catalá parte de dos premisas. La primera es el cumplimiento estricto de la legalidad. Y la segunda, que la suspensión de la caducidad establecida con respecto a las licencias que tiene en este momento el Valencia para la construcción del nuevo Mestalla no permitirán el que obtenga los beneficios urbanísticos incluidos en las fichas del pelotazo. El compromiso al que ha llegado Vox con el PP en el Ayuntamiento de Valencia, es el de actuar para evitar que el IN obtenga los beneficios urbanísticos a pesar de la caída de la suspensión de la licencia sobre la construcción del estadio. La moción presentada por Borja San Juan en el pasado pleno del Ayuntamiento de Valencia, celebrado este pasado martes, no es más que una cortina de humo que lo que intenta es, a través de la charlatanería y de la palabrería, disfrazar y engañar a los ciudadanos respecto a la responsabilidad que él ha tenido en la aprobación de las fichas del pelotazo, puesto que las fichas del pelotazo fueron aprobadas por el gobierno del Rialto pocos meses antes, un mes antes exactamente de que se celebraran las elecciones. Por tanto, menos palabrería y menos enredar. Lo importante en la política es llegar a acuerdos y llegar a acuerdos que sean verdaderamente constructivos y que beneficien a los valencianos y que no lo hagan respecto de Peter Lim.